Hoy en Tendencias Contrarreloj vamos a discutir de un tema que está muy de moda, el crowdfunding. Además lo vamos a hacer con un invitado de lujo, Víctor Melgarejo de la incubadora del TEC de Monterrey. Antes de empezar, me gustaría que Víctor nos platique un poquito qué es el crowdfunding, luego lo defienda y como siempre me tocará a mí criticarlo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el crowdfunding en pocas palabras? Es una plataforma donde los emprendedores pueden subir sus ideas y ser financiadas por un grupo de personas como usted o como yo que queramos invertir un poco de capital en esos proyectos. Y con eso, pues ahora sí, corre el cronómetro. El primer punto a favor que yo le veo al crowdfunding es precisamente la democratización. Antes era muy difícil que un emprendedor pudiera acceder a fondos de cualquier persona. Y ahora cualquier persona puede desde la comodidad de su hogar o desde su dispositivo celular, a través de estas plataformas, subir un monto o una cantidad estipulada financiera a poder financiar un negocio o un proyecto de un startup. Bueno, a ver, sí, tengo que reconocer que Víctor dice algo muy cierto. Ahora es más fácil para un emprendedor lograr conseguir fondos para echar a andar su proyecto. Sin embargo, que no se nos olvide algo, no me gusta ser el Grinch, pero les quiero recordar que un tema tan nuevo genera mucha incertidumbre. ¿Y qué quiero decir con incertidumbre? Que apenas acaba de salir hace unos meses la nueva ley que regula este tipo de operaciones y eso, como es natural, va a llevar a un sinfín de casos que van a tener que ir, de cierta manera, pavimentando el camino para los nuevos emprendedores. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Desde el tema de tener que literalmente cortarle una rebanada a tu pastel, a tu proyecto de emprendimiento, hasta el tema en el que si tú estás invirtiendo en un crowdfunding, te queden mal. Bueno, Alex, pero creo que también es importante no solamente tenerle miedo a esa novedad, sino aprovechar estas nuevas tendencias, las plataformas seguras, algunas de ellas ya también certificadas. Además, precisamente, creo que tenemos una legislación bastante robusta y fuerte que permite que este tipo de proyectos de crowdfunding puedan ser más estables y mejor estructurados, dándole certidumbre al inversionista y al emprendedor que tiene su startup. Sí, sin duda. Eso la verdad es que tengo que reconocérselo también a Víctor. Es un tema muy favorable. Ahora, yo tengo que también decirles varias cosas, ¿no? La primera es, acuérdense, crowdfunding acaba de llegar a nuestro país. Entonces, si no revisamos muy bien en dónde invertimos nosotros como inversionistas de crowdfunding, o bien en dónde buscamos estos fondos nosotros como emprendedores, corremos ese riesgo de que nos vayan a quedar mal. Entonces, si funciona, debo confesar que los puntos que hace Víctor son ciertos. Normalmente me ven criticando absolutamente todo. En este caso digo, vale la pena siempre y cuando lo hagamos de una forma muy correcta con las personas que conozcan, que lo hagan de forma seria y responsable. Bueno, pues para concluir, creo que también Alex tiene razón en lo que dice. Es importante la certidumbre de en qué plataformas estamos participando. Y es importante verificar el tipo de proyectos y los resultados a los que han llegado. Pero también es importante que nos demos la oportunidad también de ser inversionistas en algún proyecto que se esté gestando para una startup a través de estas plataformas. Y creo que podemos encontrar muchos emprendedores con proyectos de alto impacto que están subidos en las plataformas de crowdfunding y que necesitan de nuestra ayuda para poder hacer de este mundo un mejor mundo para vivir. Y también un tema importantísimo, ya llegó para quedarse. Estamos en una nueva era tecnológica y eso es algo muy positivo para todos. Bienvenidas todas estas nuevas alternativas que nos den la posibilidad de escoger. Acuérdense que a mayores opciones de escoger, siempre el resultado será mejor. Apostemos en nuestro futuro, apostemos en nuestros emprendedores y seguramente nos va a ir bien. Esto fue Tendencias Contrarreloj.